y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Casio Maduro, cuando van a robar la ropa interior de chicas... Dzięki, jesteś kolegą nowy. Chciałem być ciebie zrobić czarek. Spokojnie, ma coś dla ciebie. Nie zapomniałem o tobie. Proszę cię bardzo, dla ciebie. Zdrówko. Como recordarás, resulta ser que robaban la ropa de la madre de Don Cangrejo. Encima dicen que ellos van ahí todo el tiempo. Stephen Hillenburg lamentablemente falleció el 26 de noviembre a sus 57 años. Su cuerpo fue cremadificado y sus cenizas se esparcieron en el mar. Por lo que seguidores comenzaron a decir que sus cenizas ahora estaban en el fondo de Bikini. Él falleció de... El panetón también prefiere Manti, la más suavecita, práctica y fácil de untar. Y pásale la Manti. Debido a un paro cardíaco provocado por la esclerosis lateral amiotrófica, que padecía. Aunque algunos conspiranoicos comenzaron a decir que su morición fue planeada por Nickelodeon, pues las primeras noticias de su morición fueron hechas efectivamente por Nickelodeon. En el episodio Banda de Tontos, en el fragmento en el que dos peces giran su bastón y se van volando y destruyen un dirigible, supuestamente es una predicción de un accidente que involucra a dos torres que eran gemelas, debido a la cercanía de la emisión del episodio con el accidente. Sin embargo, lo cierto es que no hay mayor conexión que esa. We have the technology. We can make him stronger, faster, softer, better. Amazing. Dead. Battle tanks, global assault. Stronger, faster, better. Supuestamente la ubicación de fondo de Bikini sería en un lugar conocido como Atolón Bikini, en el que se realizaron un total de 67 explosiones nucleares, y supuestamente la radiación provocada por estas explosiones nucleares sería la responsable de teorías de las que te hablé anteriormente. I'll be here for you. My Way, the new fragrance, Giorgio Armani. Y supuestamente también serían responsables de que los peces no fueran peces normales. Ya anteriormente hablamos de la señora Puff y sus crímenes. Sin embargo, hay algo de lo que no te hablé. Y es su descenso a la locura, o la esquizofrenia que pudo desarrollar la señora Puff. Un primer evento que la pudo marcar fue la morición del señor Puff. Después, el hecho de perder su identidad y tener que irse de New Kelp City. Y finalmente, Bob Esponja, quien ha llevado a la señora Puff al... Fairy tales can come true. It can happen to you. If you're young at heart, for it's hard you will find to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart
or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth? Surrounded by nature, the perfect getaway. Sheer natural beauty. Located in the New Forest National Park. Sandy Balls Holiday Center. Oh, what is this? From luxury lodges to caravans and camping. Sandy Balls, the year-round forest destination. Come on. They can get another name for this? Sandy Balls, for simple pleasures. No. Al punto de descender a la locura. Y esto se vuelve claro para el espectador en los capítulos No Viajes Gratis y el capítulo Parachoques con Parachoques, en el que podemos ver los cuadros que hay en la casa de la señora Puff, donde se puede ver a ella misma dentro de los cuadros, pues estos revelan que el estado mental de la señora Puff no es bueno, por lo que es posible que el episodio Cumpliendo Condena sean solamente delirios de la señora Puff, causados por el estrés de estar cerca. Esponja. En el capítulo Locolandia, como mencionamos anteriormente, se ve el creepypasta de la... ¿Quieres armar tu banda? Métete a Lier.cl. O mejor, tu oficina en casa. El Lier hay de todo. Porque somos más que un supermercado. Antes de comprar, piensa en el Lier. Tenemos despacho gratis en todo Lier.cl. O puedes pasarlo a buscar. Y todo Lier, con precios bajos siempre. Lier.